con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR. Muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Y Entel, la fibra de los chilenos. Presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ahora la fibra hogar Entel a lo largo de Chile. Conectando con la fibra de los chilenos. Una fibra confiable. Y full apañadora. Contrata el internet fibra más confiable y estable. Desde 14.990 pesos en Entel.cl. Una fibra a todo ritmo. Entel, 60 años. ¿Cómo están? Esperamos muy bien. Gracias por la sintonía. Comienza aquí la edición de resumen informativo de Quinta Visión Noticias. Lo más importante y destacado que aconteció en materia noticiosa en los últimos días. Vamos entonces. Tras presentarse tres ofertas, el MOP adjudicó consultoría de diseño e ingeniería de detalle del proyecto de ampliación y mejoramiento del aeródromo Viña del Mar, ubicado en el Cerro Torquemada de Concón. La Dirección de Aeropuertos del MOP adjudicó el contrato correspondiente a la Consultoría de Diseño e Ingeniería de Detalle del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Aeródromo Viña del Mar, ubicado en el Cerro Torquemada de Concón. El proyecto tiene por objetivo dotar al Gran Valparaíso de una infraestructura aeroportuaria capaz de recibir aviones de pasajeros y carga en forma directa, sin tener que pasar obligadamente por Santiago, y tener conectividad aérea con ciudades como Antofagasta, Concepción y Puerto Montt, así como el desarrollo de rutas internacionales con Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Esta etapa de diseño se extenderá hasta mediados de 2025 y tiene como objetivo proporcionar los insumos de ingeniería de detalle y arquitectura necesarios para el futuro desarrollo de las obras. Además, corresponde a la primera de tres etapas que comprende el proyecto destinado a posibilitar que, en el año 2027, este terminal aéreo esté en condiciones de recibir vuelos comerciales. Hoy día, desde el Ministerio de Obras Públicas, no han anunciado esta adjudicación para el diseño, lo cual también nos pone muy alerta y contentos a propósito de que los plazos se están cumpliendo. Hoy día sabemos que el aeropuerto de Concón
va a generar un dinamismo a la economía local y también regional. Tiene una importancia estratégica que nos da una mirada distinta a lo que significa ser comuna. Así que estamos con el desafío y trabajando en conjunto con el MOP para enfrentar lo que viene y lo que significa tener un aeropuerto en la comuna de Concón. Mientras avance el proceso de diseño, el Ministerio de Obras Públicas realizará las gestiones destinadas a obtener la recomendación satisfactoria de las obras de construcción por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, así como la aprobación del decreto que apruebe el financiamiento de las mismas. Por su parte, el municipio también está trabajando desde su ámbito. Estamos trabajando en dos ámbitos, el primero que es el MOP, que tiene que ver con el diseño del aeropuerto, y nosotros por supuesto trabajando sobre el Plan Ciudad, que ha permitido enfrentar lo que significa el mayor flujo comercial de pasajeros y de gente dentro de la comuna. Y eso plantea desafíos de programación, de planificación urbana, vial, de seguridad, entre otros. Y como comuna nos sentimos muy preparados para aquello. Si se cumple con el actual cronograma, se estima que las obras del nuevo aeropuerto de Concón podrían iniciarse a fines de 2025 y tendrían un costo del orden de los 80.000 millones de pesos. El Consejo para la Transparencia otorgó un plazo de 5 días hábiles al municipio de Valparaíso para entregar información sobre los ascensores bajo su administración a los usuarios y usuarias de la entidad. Este próximo lunes 19 de agosto se cumplirá el plazo de 5 días hábiles que otorgó el Consejo para la Transparencia al municipio de Valparaíso para entregar información a la Asociación de Usuarios de Ascensores Asenval sobre la administración, mantención y funcionamiento de los ascensores de la comuna bajo su administración. Resolución de dicha entidad tras presentar un recurso a la organización comunitaria, por lo que señalan falta de información por parte de la municipalidad. Obligar al municipio a entregar información que debiera ser pública. Los ascensores de Valparaíso son un servicio público y a nosotros como ciudadanos nos preocupa el estado en el que están, en el cómo se gestionan, cómo se administra, si las reparaciones que se hacen son las adecuadas, y necesitamos tener constantemente esa información. Lamentablemente el municipio no la tiene a disponibilidad del público en forma accesible, como podría ser simplemente estar actualizando permanentemente una página web donde va dando cuenta de las reparaciones que se hicieron, de las mantenciones que se hicieron, de una descripción de cosas que se pueden haber comprado, de cuánta gente se transportó en el mes. Una nueva resolución que apoya la labor de Asenval en su constante lucha por el rescate de este tradicional medio de transporte porteño y que incluso ha llegado a tribunales interponiéndose un recurso de protección. Desde un tiempo a esta parte, y a propósito del recurso de protección que nosotros interpusimos en contra del municipio, y otros entes, desde este año el municipio ha denegado constantemente información básica para que nosotros como ciudadanos en el fondo podamos ejercer nuestro rol de control social, de fiscalización, para asegurarnos de que a toda la gente que viene a Valparaíso y a la que viene a Valparaíso se le esté prestando un servicio de calidad. Así que estamos muy contentos por esa información y esperamos que en un futuro, teniendo en cuenta el contexto que se viene de las elecciones, donde probablemente vaya a haber una nueva administración, que no tengamos que nosotros estar tironeando al municipio para que entregue esta información. El Consejo para la Transparencia en su resolución ordenó la entrega de diversa información vinculada con la mantención correctiva y preventiva de los ascensores, la cantidad de pasajeros en el periodo consultado, ingreso por concepto de pasajes, entre otros aspectos. Con muestra fotográfica itinerante Caletas de Chile, Patrimonio Cultural Costero, exponen colección de fotografías ciudadanas con escenas y retratos de la vida en torno a la actividad pesquera desde el norte hasta Cabo de Hornos. Con un conversatorio de expertos y una muestra fotográfica ciudadana, este lunes se celebró el 5º aniversario del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, o INDESPA, entidad que tiene su sede principal ubicada en la región de Valparaíso. Hoy día es el 5º aniversario del INDESPA, una institución que está dedicada a fomentar el desarrollo de la actividad pesquera artesanal y de acuicultura de pequeña escala en nuestro país, tan importante en términos económicos como también en términos sociales. En cada
punto de nuestro país, desde Arica hasta la región de Magallanes. Existen caletas, asentamientos pesqueros, comunidades que se han desarrollado en la costa de nuestro país, tan extensa, más de 4.000 kilómetros y más de 80.000 kilómetros, por lo tanto es una costa que da dos veces la vuelta al mundo. Las prestaciones que hace Indespa a los pescadores de todo el país, que suman más de 100.000, es de gran magnitud, y los efectos que vemos que está produciendo es un avance hacia el sector en términos tecnológicos, en términos de seguridad para los pescadores, ayuda también a desarrollar nuevas actividades productivas para que se diversifiquen los pescadores artesanales, por ejemplo con los cultivos acuícolas que empiezan a aparecer también acá en la región de Valparaíso. La actividad partió con un panel de profesionales para dialogar sobre los alimentos provenientes del mar y el desarrollo turístico en este sector, abordándolo en una mirada institucional, su promoción y desde la voz de la experiencia. Desde Indespa se destacaron los principales hitos de estos 5 años, tales como el desarrollo de alianzas con los gobiernos regionales para la entrega de recursos a la pesca artesanal y el despliegue del Plan Nacional de Concursos de Financiamiento y Desarrollo de Caletas. En estos 5 años hemos tenido hitos súper importantes, el hecho de desarrollar alianzas con la red pública, principalmente con los gobiernos regionales. Somos hoy día un aliado de los gobiernos regionales para poder ejecutar recursos que ellos nos transfieren, de esa forma, ¿cierto?, multiplicar también los beneficios, distribuirlos de mejor forma. Justamente ahora, aprovechando que estamos en la región de Valparaíso, finalizamos un convenio regional donde nos transfirieron recursos, con ello pudimos llegar a las 34 caletas de la región de Valparaíso, ¿cierto?, con recursos, con beneficios, generando impacto en cada uno de sus resultados. Para nosotros como pescadores artesanales estamos extremadamente orgullosos de que esto suceda. Por fin, alguna vez el Estado de Chile o a quien pueda pertenecer esto, que se ponga los ojos en los pescadores artesanales, porque yo recuerdo bien, mis padres, mis abuelos, jamás nunca hubo una conversación o que las autoridades, menos el Estado, nos vieran a nosotros como pescadores artesanales. Sin embargo, a pesar de los hitos, aún hay varias dificultades que se mantienen en la pesca artesanal. La escasez de productos, contaminación y daños producto de la industria pesquera y su sistema de arrastre, como también la discusión sobre la ley de pesca, son las problemáticas más complejas para los trabajadores del mar. Como una manera de salir a flote, los sectores pesqueros han buscado otras maneras de desarrollarse. Un ejemplo son las rutas turísticas que se realizan en otras regiones para vincular los territorios rurales, agrarios y las caletas. Ha surgido esto del asunto del tema de la pesca de arrastre, la ley longuera, que a nosotros nos ha afectado muchísimo. Otra cosa que el asunto de los lobos marinos, que ya no es regional como en su comienzo fue, ahora a nivel de todo Chile y parte argentina, que he estado con pescadores en Argentina y que también tristemente están sufriendo con estos desenlaces. Y me he estado dando cuenta que las caletas están envejeciendo. Nosotros tenemos más de la mitad de los pescadores que tienen 65 años y hay unos que tienen 70 y más años y están haciéndose a la mar. Nosotros lo que primero hacemos es que diversificamos la oferta productiva del campo y del mar. La gente no puede vivir de la pesca artesanal en los términos en los que están planteados y no tienen mucho espacio de cambio. Y la agricultura familiar campesina es más de lo mismo. Nosotros no podemos producir mejor ni pescar mejores peces porque lo que tenemos ya es muy bueno, pero el precio de mercado no es justo. El turismo lo que hace es agregar, darle valor agregado al saber de estas comunidades pesqueras y de estas comunidades agrícolas y lo pone en valor a través de la experiencia turismo. Entonces lo que estamos haciendo es que cuando la agricultura no va bien y la pesca no va bien, el turismo te salva. En cuanto a la inauguración de la muestra, se presentaron las 10 fotografías elegidas de un concurso ciudadano realizado por Indespa, que representan un viaje por los oficios, rostros y paisajes presentes en el territorio costero en el marco del Día Nacional de la Pesca Artesanal. La Fiscalía, junto a equipos especializados de la PDI, inició nuevas diligencias en el marco de la denuncia de presunta desgracia por la desaparición de María Elcira Contreras. Hecho ocurrido el día 12 de mayo de este año en la comuna de Limache, como usted muy bien sabe, mientras celebraba con su familia el Día de la Madre. Al respecto, el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez, explicó. Sí. Comenzó la realización de la diligencia del peritaje aerofotogramétrico, que es un peritaje realizado por la CRIM de Santiago, del Laboratorio Criminalística, y que consiste en la instalación en terreno de un dron de alta tecnología, que es el que
Va a recorrer una zona que está previamente delimitada del terreno, tomando fotografías al detalle, las cuales posteriormente van a ser analizadas en Santiago, para ver si en esas podemos arrojar, digamos, algún antecedente que pueda llevarnos al hallazgo de doña María Elcira. Lo cierto es que también hay otras diligencias programadas dentro del mes y también para más adelante. Hay una exploración de una tubería que es de la empresa Esval, que también atraviesa el canal, en este caso el restaurante Las Tórtolas, el terreno me refiero, del fondo Las Tórtolas, y que también para, insisto, ir descartando líneas, posibles líneas investigativas, también se va a revisar en este caso, y también tenemos contemplado para finales de mes o principios del mes siguiente, ¿no es cierto?, la revisión del tranque Los Leones, que es un sector ya que está bastante más alejado del restaurante Las Tórtolas, alrededor de 30 kilómetros de distancia, pero que es parte del curso que sigue el canal Waddington, y por lo tanto tampoco se puede descartar de manera categórica que, si es que hipotéticamente la víctima hubiera caído al canal, pudiera haber sido arrastrada por las aguas hasta ese lugar. Esa labor implica, por una parte, la limpieza de la zona aledaña al canal, porque, perdón, al tranque, porque en este caso es una zona que tiene harta vegetación y que impediría la visual de eventualmente si hubiera un cuerpo en ese lugar. Y además implica la revisión bajo la superficie del agua del tranque, ¿no es cierto? Y eso se realizaría por equipos subacuáticos de la PDI. Entonces, son varias las diligencias, como señalo, que están en curso y diligencias también que se encuentran pendientes de realización y de las cuales vamos a tener novedades en los próximos días y semanas. Avanza construcción de proyecto habitacional para 216 familias. Iniciativa se transforma en la primera en la comuna de Calle Larga bajo el programa de integración social. Más de un 15% de avance presenta la construcción de las casas del condominio El Guindal del programa DS-19 Integración Social y Territorial del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Proyecto que dará solución habitacional a 216 familias de Calle Larga y que es el primero que se ejecuta en dicha comuna del Valle de la Aconcagua bajo este programa del Ministerio de la Vivienda. Son 213 viviendas que son mixtas, de construcción mixta, donde integramos, y yo diría también las diferencias que tenemos entre las viviendas de las personas que compran con crédito hipotecario y con subsidio, prácticamente no hay diferencia. Lo segundo, una calidad interesante en algunos elementos constructivos, tiene ventilación cruzada, termopanel, tiene una serie de características, un gran equipamiento urbano que se expresa en una cancha y un espacio de ciclovía sobre una hectárea y que es la entrada en el fondo de este conjunto, el Quintal. El proyecto contempla la construcción de 216 viviendas, de las cuales 53 son destinadas a familias vulnerables. Las viviendas corresponden a 214 de dos pisos y dos de un piso para personas con movilidad reducida. Pasa algo que para nosotros como comuna es muy importante y algo que también como administración hemos tratado de fortalecer en nuestra comunidad, es que somos todos muy diversos y que es importante que también tengamos esa capacidad de generar comunidad entre personas que son distintas también desde las distintas aristas que somos diferentes, evidentemente. Y aquí está pasando algo que es muy importante para nuestra comuna, sin duda el construir casas resuelve un problema que es demasiado importante para todos los habitantes de cualquiera de las comunas de nuestro país. En particular Calle Larga hay una necesidad muy grande de poder construir mayor cantidad de vivienda. Nos encontramos en el sector muy cercano a donde pusimos la primera piedra, o sea, algún tiempo atrás, junto con autoridades, junto con vecinos, y vemos que el árbol que plantamos sigue creciendo, y así también va esta construcción de estas casas. Creo que es muy importante, una de las necesidades que se han planteado y que el presidente se ha generado como desafío es tener 260.000 viviendas dentro de su periodo y esto es parte de eso. Entonces, estamos cumpliendo, estamos generando las condiciones para que la gente cumpla su sueño de la vivienda. Además, el condominio El Guindal incluye cuatro locales comerciales, áreas verdes con juegos infantiles, multicancha cerrada, juego inclusivo, bancas, basureros y contenedores.
Gendarmería incautó más de 150 celulares durante el mes de julio recién pasado en procedimientos efectuados en diversos recintos penales de la región. Cerca de 600 armas blancas de fabricación artesanal, 152 teléfonos móviles y 50 cargadores con puerto USB fueron incautados en el mes de julio en las unidades penales de la región de Valparaíso. Los elementos fueron requisados gracias a los constantes procedimientos efectuados al interior de las unidades penales. Durante el mes de julio se efectuaron más de 100 registros y allanamientos en los establecimientos penitenciarios de la región de Valparaíso, teniendo como resultado la incautación de 585 armas cortopunzantes de fabricación artesanal, 153 teléfonos celulares y 55 cargadores para equipos móviles, lo que viene a fortalecer la seguridad de los establecimientos penitenciarios de la región y un combate directo al crimen organizado. Uno de los decomisos destacados fue el que se realizó en el Centro de Detención Preventiva de Quillota al interior de unos maderos. Sumado a estos registros de allanamientos ejecutados en la región de Valparaíso, hemos incautado también elementos prohibidos en las encomiendas y materiales de trabajo que la visita lleva a los reclusos. Destacamos el trabajo de la Unidad Penal de Quillota, donde ocultos en unos maderos hemos podido incautar 11 teléfonos celulares, 8 cargadores para teléfonos móviles y diferentes sustancias ilícitas ocultos en estos materiales. Destacamos el trabajo del personal de gendarmería, lo que logra controlar el ingreso de estos elementos al interior de estos establecimientos de toda la región de Valparaíso. Los antecedentes de todos estos decomisos se informaron al Ministerio Público, el que ordenó realizar los procedimientos respectivos. Se modificó y redujo el perímetro de seguridad en evento de remoción en masa de socavón de edificio Kandinsky en el campo dunar de Viña del Mar. Ante la información que SENAPRED publicó la noche de este lunes en redes sociales sobre la modificación del perímetro de seguridad por amenaza de remoción en masa en la comuna de Viña del Mar, específicamente para el sector del campo dunar, donde se registraron socavones, este martes se debió aclarar. Al respecto, la Dirección Regional de SENAPRED Valparaíso informó que el Servicio Nacional de Geología y Minería, o SERNA Geomin, ha actualizado el perímetro de seguridad en relación con los avances en los trabajos realizados por el Ministerio de Obras Públicas. Esta modificación al perímetro, que implica una reducción del área de seguridad basándose en el estudio realizado por las áreas técnicas, se pudo concretar en virtud del progreso de las obras de mitigación que continúan realizándose en el socavón aledaño al edificio Kandinsky. La reducción del perímetro de seguridad permite que el tránsito por la avenida Borgoño, que se mantenía interrumpido, ahora esté regulado durante la jornada diurna para facilitar los trabajos en el sector. Durante la jornada vespertina anoche, la avenida se encuentra habilitada para el tránsito normal de vehículos. Conforme a lo dispuesto por la presidenta del Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres de la región de Valparaíso, se modifica el perímetro de seguridad establecido en la comuna de Viña del Mar, indicando la restricción de acceso a la zona afectada hasta que los informes técnicos así lo requieran, dado que el evento que se informa de igual manera mantiene la condición de generar una grave amenaza para la vida e integridad física de las personas que ingresen al área. Y en el marco de la conmemoración de los 483 años de vida de Concón, se realizó la 19ª versión de la tradicional carrera de garzones. Dándolo todo por la victoria y los premios, así partió temprano la jornada este miércoles en la comuna de Concón, donde se realizó la 19ª edición de la Carrera de los Garzones, el tradicional evento competitivo que se enmarca en el programa de actividades de celebración de los 483 años de la capital gastronómica de Chile. Hoy día estamos en una de tantas tradicionales actividades del mes aniversario de Concón, que es agosto, y hoy día nos encontramos en la versión número 19 de esta tradicional carrera de garzonas y garzones. Hoy día tenemos más de 48 participantes, 20 restaurantes de toda la comuna representados, así que muy entusiasmado con esta nueva versión de esta carrera tan tradicional en la comuna. Así que muy contento de lo que está ocurriendo, una participación récord de restaurantes y también de competidoras y competidores. Este es un recreo para nosotros, ¿cierto? Porque nos sacamos la mugre durante todo el año para atender bien a los comensales extranjeros y nacionales que vienen, la mayoría de Santiago. Y yo creo que cada uno pone un granito de arena para que se sientan bien. Aquí se junta todo el nivel gastronómico de Concón, así que bien, todo bien. Este es un bonito encuentro para todos nosotros. Fueron más de 40 los participantes que compitieron en un espacio de 250 metros en el sector La Boca de la Avenida Borgoño en las categorías de hombres de 18 a 40 años, hombres senior de más de 40 y mujeres de todas las edades.
Tras distintas rondas de competición y varias copas y botellas rotas, se realizaron las carreras finales que hicieron vibrar al público y que les concedió a los tres primeros lugares premios desde los 120 hasta los 170 mil pesos. Entretenido, qué bueno que se hagan estas participaciones con garzones, asesores gastronómicos que pasamos a hacer ahora. Todo bien, feliz de que mi otro compañero también haya sacado primer lugar en el segundo año que participamos. Y no, todo bien. Qué bueno que se hagan estas instancias. Es mi primera competencia, bueno, ¿verdad? Su medalla, por y favor, sin querer, queriendo, gané porque pensé que había sacado el segundo lugar. Así que aquí estoy. Si quieres, se puede feliz. Sí, la familia es lo más importante, así que ahora nos vamos a ir todos a comer algo. Una gran emoción, ya que el año pasado fui segundo lugar y ya era un desafío salir primero este año, entonces súper contento por eso. Es una buena oportunidad para compartir, conocernos y aparte para poder demostrar lo que uno sabe también con la bandeja y demostrar lo rápido que podemos hacer en la atención al cliente. Tras esta actividad que buscó resaltar y destacar el sello gastronómico de la comuna, viene el acompañamiento de múltiples eventos importantes para este mes de aniversario, tales como obras de teatro, romería y la tercera versión de la Expo Concon 2024 con artistas como Los Ángeles Negros, Bloque Depresivo, La Maricumbia, La Noche y Sergio Freire con Rodrigo Salinas en El Humor. La fibra Entel está en la quinta región. Sí, oíste bien, la fibra Entel está en la quinta región, conectando con la fibra de los chilenos. Una fibra confiable, estable y rápida. Revisa la factibilidad en tu zona y contrata la fibra de los chilenos desde 14.990 pesos en entel.cl. Entel, contigo en todas. Hasta aquí entonces en nuestra edición de resumen informativo de Quinta Visión Noticias, síntesis noticiosa que llega hasta ustedes. Agradecemos entonces la sintonía y, bueno, invitarles para que se queden con nosotros. Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh VTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino. Y Entel, la fibra de los chilenos, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino.
puede ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ahora la fibra hogar Entel a lo largo de Chile. Conectando con la fibra de los chilenos. Una fibra confiable. Y full apañadora. Contrata el internet fibra más confiable y estable. Desde 14.990 pesos en Entel.cl. Una fibra a todo ritmo. Entel, 60 años. Te vas.